Bueno, ¿cómo es esto de la búsqueda del tesoro? ¿Por qué no me comentan en qué consiste? Fundamentalmente una actividad destinada para los turistas. Generalmente sí, el año pasado ya es el segundo año que lo hacemos. Justo coincide con las vacaciones de invierno, por la gente que nos visita y también para nuestra gente, nuestros alumnos, nuestra gente de San Juanina que por ahí está disfrutando de vacaciones y tiene su tiempo libre, bueno, puede disfrutar de esta búsqueda del tesoro. Digamos que esta es una actividad que lo organiza la Secretaría de Deporte de la Municipalidad, ¿es así? La Dirección de Deporte de la Municipalidad. La Dirección de Deporte de la Municipalidad. Bueno, ¿y cómo pueden participar? A ver, ¿en qué consiste? Nico. Se tienen que inscribir en la página de la municipalidad, es capitalsanjuan.ar/búsqueda y ahí los va a llevar directamente a donde se tienen que inscribir. Es mínimo 2 participantes, máximo 5, donde a través... ¿Individual o en grupo? En grupo. En grupo. En grupo. Bien. Por eso, mínimo 2 participantes. Sí, es una actividad que puede participar padre e hijo, o la familia completa, o un grupo de amigos, un grupo de compañeros, o sea, es indistinto. Bien. ¿Y cómo se ha diagramado los sectores de búsqueda, por ejemplo? El sector de búsqueda va a ser el microcentro, principalmente. En el microcentro van a encontrar distintas, o mejor dicho, a las 8 de la mañana se va a dar a través de las redes sociales la primer pista. Bien. Que los va a llevar a un lugar de la provincia, ¿sí? Del microcentro. Sí. Y de ahí cada pista los va a ir llevando a distintos lugares para llegar al tesoro. Bien, o sea que en cada pista va a haber una guía. Exactamente. Una pista te va a llevar a la otra hasta completar el total del recorrido. Exacto. Bien, bien. Y esto el año pasado ya se hizo, ¿no? El año pasado, que cuéntenme sobre la experiencia vivida justamente el año pasado. Muchos participantes. Y fueron más de 350 equipos. Así que sí, fue muy entretenido. ¿350 equipos de cuánto aproximadamente? De 2 a 5 personas. De 2 a 5, o sea que estamos hablando de mucha gente. Mucha gente. Mucha gente. Lo que pasa es que estaban en las vacaciones, era algo entretenido para hacer. Bueno, ¿y se pegan los turistas? Sí, mucha gente que se entera, o sea, ve el movimiento, qué sé yo, pregunta, inmediatamente se inscribe y bueno, y comienza a participar. Porque el horario es desde las 8 de la mañana hasta las 20, es el horario destinado para eso, para la búsqueda del tesoro. Que si mal no recuerdo, es este jueves y el sábado también continúa, ¿cierto, Nico? Hay dos búsquedas. Una es este jueves, que va a ser en el microcentro. Y el sábado próximo será en otra parte de la ciudad de San Juan. Bueno, ¿y cómo es qué premio se lleva el que encuentra el tesoro? Ahí hay varios premios. Hay varios premios. Que los van a elegir en el momento que lleguen. Ah, qué bueno. Ellos van a tener distintos premios que van a poder elegir para de acorde a la edad de los hijos, acorde a la edad de los participantes. Qué bien. Así. ¿Y generalmente participan gente grande o...? De todo. ¿O de todas las edades? El año pasado participaron muchos padres con hijos, o sea, familias. Y los premios también eran llamativos porque al finalizar eran combos, por ejemplo, de una caja de lápices con un juego de ajedrez, un juego de ludomatic con un fútbol. Era un combo bastante completo y, bueno, como eran 5 participantes, eran 5 los premios para los integrantes. Claro, claro. Me quedé prendido con lo del individual, porque en algún momento la municipalidad de la capital también ya años anteriores hizo este tipo de actividades, pero eran competiciones individuales. Claro. En su momento. O sea, esto de grupos me parece que es una novedad. Y algo muy bien para acercar a la familia, que es el objetivo primordial, ¿no? Sí, el año pasado prendió bastante porque veníamos de la pandemia, de la poca actividad. Y bueno, y justo apareció esto después de vacaciones, el reingreso a clase, de vuelta. Así que bueno, la gente estaba ávida de salir a la calle y de compartir. ¿Y se buscan los turistas? O sea, ¿se buscan que participen los turistas de alguna manera o simplemente el que se anote en la página? Es básicamente el que se anote en la página. El que se anote en la página, sí. Sí. No hacen recorrido de hoteles o esas cosas como para interesar a los turistas. Bueno, de todas maneras, el hecho de que ya se difunda por los medios de comunicación de San Juan, el turista que llegue,
tiene conocimiento. Exactamente. Así que exactamente. Es muy claro. Bueno. Sí, el año pasado estuvo muy interesante también porque la zona de la búsqueda fue en los alrededores del parque. Bien. Auditorio, el Estadio Bicentenario, Estadio Cerrado, Monumento al Deporte, todo eso que hace a los claro. a lo referente a la ciudad, ¿no? Claro. Así que bueno, estuvo bastante... Y además posibilita al turista conocer los grandes escenarios de la provincia. Exacto. De San Juan, de la claro. ciudad capital. Exacto. Porque los capitalinos dicen, no son de la provincia, son de la ciudad. Claro, por ejemplo, la primer pista hoy comienza en la catedral. No. ¿No? No. Es en la... Es que decirla tiene que salir en las redes claro. y tienen que averiguar cuál claro. es. Claro. Justamente... Son sorpresas, justamente. Digamos. Claro. Claro. Pero bueno, vamos a andar por varios lugares icónicos de la ciudad. Sí o sí. Exacto. Y de todas exacto. maneras... Esto también es bueno decirlo, que todo aquel que participe va a conocer los grandes lugares que tiene la ciudad. Exactamente. ¿Ah? Como por ejemplo, me imagino que no se pueden olvidar del Teatro del Bicentenario, del Puente Cívico, del Centro Cívico, del Auditorio, del Monumento al Deporte, del Parque exacto. de Mayo, que ahora tenemos un parque con el Parque Belgrano, que se ha inaugurado recientemente, espectacular, ¿no? Son cosas de la ciudad. Cuéntenme, ¿alguna otra actividad que estén realizando por parte de la dirección de deportes? Mira, el plan estratégico se llama Escuela de Vida, uh-huh. Escuela de Vida, que es de la gestión esta de Baistroqui, uh-huh. a través del secretario de gobierno, que de paso le agradecemos la oportunidad, Horacio Lucero, y nuestro director, que es Roberto Roldán. Nosotros vamos a continuar. Robertito, para eso. Robertito, sí. Bueno, nosotros, nuestras escuelas de iniciación deportiva, pista de salud, todas nuestras actividades van a continuar durante este receso invernal, digamos. Uh-huh. Y es más, tenemos el próximo domingo 24 un campeonato de libres que hemos invitado a todos los equipos de futsal capitalino. Por ahora lo hemos hecho interno de capital, uh-huh. para después, hacia fin de año, hacer uno a toda la a provincia, invitando uh-huh. a todos los clubes de la provincia, donde participan hasta tres ¿dónde jugadores. ¿Dónde se va a jugar eso? En el Concepción Patín Club. En el Concepción. Ahí vamos a tener 6 arcos, porque vamos a tener 3 canchas destinadas, uh-huh. y en cada arco se van a tirar los distintos libres. Participan 2 jugadores y un arquero. O sea, con 3 perfecto. Jugadores por equipo, por club, pueden participar. Perfecto. Y bueno, y va a haber premios en dinero. 10.000 al primero, con una pelota de futsal, 5.000 al segundo, y va a ser masculino y femenino también. Uh-huh, uh-huh. Así que esa actividad la tenemos programada para el otro próximo fin de semana. Bien, son algunas de las actividades que... Algunas de las actividades que vamos a bueno, hacer. Bueno, Roberto, sí. que es un hombre de hockey sobre patines, como no podía ser de otra manera, organizar algo en una cancha de hockey, y, ¿no? Y en la cancha del CPC, para colmo. Y en la cancha del CPC, no conoce a Roldán el CPC. No. Sí, así bueno, que... profe querido, ha sido un gusto tenerlos con igualmente. Nosotros. Igualmente. ¿Eh? Muchas gracias. Todo el éxito del mundo. Bueno, y reiterar la invitación entonces para los sanjuaninos, para que participen fundamentalmente los turistas en esta búsqueda del tesoro, ¿no? Exactamente. Bueno, ¿cuándo será el...? El día jueves 14. El jueves 14. Y la próxima búsqueda sería el sábado 23. Bien, bien. Bueno, todo aquel que necesite más información, ya sabe, se tiene que comunicar por las redes sociales de... la Municipalidad de la Capital y bueno y averiguar obviamente en qué consiste la búsqueda del tesoro, ¿no? La página era Capital San Juan, sí. .ar/búsqueda. Búsqueda, bien. Así es la. Bueno, muchas gracias. Bueno, por favor, gracias. Gracias a vos. Bueno, muy bien. Búsqueda del tesoro entonces, ya saben ustedes, invitamos a todos los sanjuaninos y particularmente a los turistas que nos visitan para que participen en alguna de las actividades que tiene dispuesta la ciudad capital de la provincia para estas vacaciones de invierno, estas 2 semanas que recibimos mucha gente de afuera y que, bueno, de esta manera las mantenemos, digamos, entretenidas, si se puede decir de esa manera. Bueno, vamos a ir a una breve pausa, ¿les parecen? Y luego seguimos ya en la parte final de nuestra...